Tenemos la responsabilidad y la alegría de acompañar esta movilización del día de mañana y además con este documento tan esclarecedor, digamos, para ir creando conciencia en nuestra sociedad. Me parece que esta movilización va a hacernos avanzar muchos años en la historia, es decir, la lucha de cada día, si no tiene impacto político, es lenta. Y creo que la sociedad argentina está tomando conciencia de la necesidad imperiosa de un cambio muy profundo en la cultura. Lo que estamos avanzando es la necesidad de un cambio en la cultura sexista, la cultura que cosifica a la mujer, la cultura que le hace un guiño o una sonrisa a la violencia de todas formas. Y es un llamado a la conciencia de todos para trabajar desde muy chicos en la generación de reflexión sobre este tema, estar muy atentos a nuestras mujeres jóvenes, a nuestras chicas, a los signos, a que ellas vayan descubriendo e interpretando los menores signos de violencia por parte de sus parejas. El otro día, el domingo, me tocó, justamente este domingo, encontrarme con una mujer que me dijo que venía escapándose desde Junín, que tenía, digamos, que había sido atacada por su expareja, que le había intentado prender fuego, que vivía asustada, digamos, en su casa, que no se animaba a salir a la calle, que la habían seguido hasta acá, que ella sabe que no puede tener un patrullero en la puerta todo el día, pero que sentía que corría un riesgo tremendo y que así había ido perdiendo el trabajo, las posibilidades. Esa situación angustiante y esos casos extremos, digamos, son los que nos tienen que hacer tomar conciencia de que la sociedad y la cultura está fallando en esto, ha dejado que se instale una cosa, digamos, que ha crecido en el último tiempo, una costumbre de las acciones violentas. Un aumento de la cosificación de la mujer y por lo tanto me alegro de la respuesta de todas las organizaciones locales, de todas las entidades que trabajan en el tema, digamos cada uno con su personalidad, con su perspectiva, con su mirada, y que confluyan en esta marcha todos mañana, que confluyamos todos mañana en esta marcha, a ver si hay una reacción en la sociedad. Nuestra presidenta y el Frente para la Victoria, a partir de Néstor, en los últimos 12 años, ha venido transformando la Argentina. Y esta transformación llega al momento que también se traduzca en la cultura. Y la cultura tiene que reaccionar. Para eso la ley de medios, para eso, digamos, esta reflexión, para eso la militancia y para eso, digamos, ir logrando esas cosas de fondo, que son las que van a hacer que nunca se vuelva atrás, que sigamos avanzando en la profundización. Por lo tanto, me alegro mucho de colaborar en alguna medida con esto y felicito a todas las organizaciones que han trabajado para que mañana haya una expresión masiva que impacte en la reflexión de nuestro pueblo.